fábrica de calzado Rómulo te invita a vivir la super promo. Lo que estabas esperando, del 13 al 15 de marzo en nuestra planta Acopi, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua. ¡Te esperamos! Aplican condiciones y restricciones. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Grecia Hurtado, periodista de esta casa y directora de la emisora secanestereo.com. Dieter Zúñiga, abogado penalista y defensor de derechos humanos. Sebastián Acosta, sociólogo y académico de la Universidad del Valle y de la Universidad de San Buenaventura, y Ryan El Barcachi, médico epidemiólogo, que además en las elecciones anteriores aspiró a ser alcalde de Florida. A los cuatro los saludo y les agradezco haber aceptado la invitación. Buenos días. Buen día, Alberto, compañeros de mesa y a todos los que nos están viendo en este momento. Un buen día para todos los presentes y para ustedes, televidentes. Buenos días a toda la audiencia, al equipo de esta mesa. Va a ser muy chévere esta charla. Buenos días, José Alberto. Buenos días a todos los compañeros de panel. Espero que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con el diálogo que vamos a entablar hoy. Muy bien. Bueno, hoy he invitado a los cuatro amigos panelistas para que conversemos no exactamente sobre el coronavirus, desde el punto de vista de lo que es como cepa e infecciosa, sino el coronavirus como hecho epidemiológico, hecho contaminante de la salud humana y, por extensión, hecho contaminante de la salud económica global. Porque yo creo que quienes hasta antier no habíamos considerado que esto era realmente una situación delicada, pues cuando la OMS ya declara pandemia mundial, y la pandemia, me corregirá ahora Ryan, las enfermedades tienen focos que tienen que ver con la enfermedad, la epidemia y la pandemia. Es decir, la epidemia es una enfermedad grave que tiene cierto descontrol, pero en un círculo territorial, espacial, muy determinado. Pandemia es cuando sale de control, es decir, se explosiona y ya no hay mecanismo alguno que permita impedir que de un lado pase a otro lado, en este caso del globo terráqueo. Pues estamos ante una situación complicada, porque si bien es cierto que si miramos la letalidad de la infección no es porcentualmente una letalidad alta, lo que sí tenemos que reconocer hoy, que ya creo que va más de 4.000 muertos producto del coronavirus. Solo en Italia van más de 1.000 muertos. En Estados Unidos ya van 150 muertos confirmados, de 40 muertos confirmados de 1.500 infectados a hoy. Y lo cierto es que en China se pudo hablar de cerca de 3.000 muertes confirmadas. Y todavía se está mirando qué pasa en Francia, qué pasa en España,
qué pasa en Canadá, qué pasa en Brasil, qué pasa en Colombia, en muchas partes del mundo. Sabemos que hay casos emblemáticos. El actor Tom Hanks está en cuarentena en Australia con su mujer, producto del coronavirus. El primer ministro de Canadá, Trudeau, está en cuarentena en Canadá porque su mujer también resultó positiva para coronavirus. Bolsonaro ya apareció con tapabocas y parece ser que le están haciendo pruebas de reconfirmación del coronavirus. Uno de los jefes de prensa de la Casa Blanca tiene coronavirus y eso hace sospechar que eventualmente Donald Trump pudiera tener coronavirus. La ministra de Género en España tiene coronavirus, que es la mujer de Pablo Iglesias, uno de los presidentes de uno de los partidos de coalición. En Francia y en Holanda y en Inglaterra también hay autoridades políticas con coronavirus. El país que más agresivamente ha puesto medidas ha sido indiscutiblemente Italia, que declaró una cuarentena total. Total significa no hay clases, hay que evitar ir al trabajo en lo posible, no hay que ir a centros públicos, hay que cerrar todo tipo de actividad que agrupe personas. Pero aquí en Colombia, por ejemplo, para no ir muy lejos, nosotros como Canal 2 y como Corporación SECAM estábamos apoyando el evento de los 100 días de la gobernadora de Clara Luz Roldán para el próximo 26 de marzo. La Secretaría de Agricultura pretendía hacer un evento muy bonito con campesinos de todo el departamento que iban a llegar a la Plaza de San Francisco a vender sus productos del campo, a hacer una jornada de intercambio con personas de restaurantes, de hoteles, de clubes, etcétera, y con consumidores, y la gobernadora iba a estar allí. Nosotros íbamos a preparar la comida para esos campesinos, la escuela de cocina nuestra, y ya nos llegó la carta oficial que por orden ministerial, pues las gobernaciones y las alcaldías tienen que parar todo tipo de actividad que agrupe personas. Pero no yendo más lejos, la Feria del Libro ya se anunció que se para. La Feria del Libro todos los años es en el mes de abril, pues ya se anunció desde ahora que se para, que no habrá Feria del Libro. Los partidos de fútbol están ahí en veremos, porque se está por un lado planteando que se juegue a puerta cerrada, sin público, y los equipos están diciendo que más bien se suspenda la liga. La Copa América está también en veremos, que es ahora en junio, no se sabe si se va a poder dar. También está en peligro los Juegos Olímpicos de Tokio, que son para también el mes de julio de este año. Sí, creo que sí. Porque todavía no se sabe esto cómo pueda seguir desarrollándose. Lo concreto es que el efecto es dramático, por donde usted lo mire. Más allá de si esto es paranoia, si esto es especulación, hay un hecho concreto y es que se está frenando en seco. Eso es como cuando usted va en un carro y de pronto le mete los frenos y además de los frenos de la emergencia, y eso chirrea en la carretera y está forzando que se detenga absolutamente todo. No hay vuelos de Estados Unidos a Asia y no hay vuelos de Asia hacia Estados Unidos. Y se han restringido enormemente los vuelos entre Estados Unidos y Europa Occidental, en doble vía. Esto ya podremos imaginarnos la magnitud que significa desde el punto de vista de negocios y de movimiento económico, porque una aerolínea mueve 300 pasajeros en un avión, pero esos 300 pasajeros pasan por un aeropuerto, pero esos 300 pasajeros consumen alimentos, pero esos 300 pasajeros compran artículos de diversa naturaleza, usan transporte terrestre en las ciudades de origen y destino, usan hoteles en las ciudades de origen y destino. Es decir, la economía íntegramente termina afectada. Entonces yo le voy a pedir a Ryan, que es el médico de este grupo, que nos dé una, como para ¿cómo se dice? Una introducción. ¿Contextualización? Sí, pero de una manera muy llana, muy sencilla. Que lo entienda mi abuelita, que ya está muerta, ¿sí? Que además tenía esta segunda primaria. Explíquenos bien clarito qué es eso del coronavirus, qué tanto puede llegar a afectar desde el punto de vista de la salud
realmente si no se pone en control? Bueno, nuevamente buenos días. Yo creo que ya hay mucha información que ha empezado a correr por medios, por redes, por todos los medios de comunicación que podamos nosotros tener contacto. Y de hecho, la gran mayoría de esa información es información fake. Generalmente la gente no conoce de estos temas y pareciera además que los medios de comunicación también no tuvieran una asesoría apropiada y pertinente para este tipo de casos. Lo hablo desde la perspectiva de lo que decía José Alberto en relación a que es por eso que ahora estamos llegando a una circunstancia de un pánico de muchas personas de que no entienden en realidad qué es esto. Entonces, en este caso, el coronavirus es un virus ya muy bien conocido por la ciencia en lo poco que llevamos, es decir, en muy corto tiempo es un virus que ha tenido unos estudios supremamente acelerados, es decir, conocemos muy bien cuál es el virus que está afectando esto. También conocemos que es uno de los virus que ya antes en su familia se había presentado epidemias, es decir, el SARS, el MERS, pero también, digamos, es un virus que comparado con los anteriores que ya tuvimos, es menos letal, es decir, mata menos gente. El problema comparado con los otros dos es que sencillamente este infecta más rápido, pero no mata más. Ahí yo, esas son las dos primeras cosas que quiero que se queden claras, que está conocido, sabemos cómo funciona, cómo se mueve, y que conocemos además también cuáles son las formas para controlar de que esto se expanda de una manera exagerada. Pero también entonces que es un virus que le puede dar a cualquiera, que se contagia fácilmente, que es en este caso por las gotitas de que podemos eliminar nosotros con un estornudo o de pronto con una mala higiene. Entonces, en este caso, el tercer punto que quiero dejar claro con el coronavirus es de que es tan prevenible como usted evite el contacto. Van a haber casos en los que va a ser imposible evitar el contacto, por ejemplo, si en su familia, en su casa, alguien muy cercano tiene el virus y usted de pronto tiene un contacto directo, le puede llegar a dar. Sí, pero en Colombia es muy extraño que eso pase, porque los casos que tenemos en Colombia son casos que son importados de otros lugares, es decir, el virus aún no está en Colombia y no está en el ambiente. Son virus, por decirlo de esta manera, pecando en equivocarme, un virus asiático o europeo. Todavía en Colombia no lo tenemos. Una pregunta, Ryan. Esa información que circula de que el virus no resiste el calor, ¿qué tan cierta es? Yo creo que se han equivocado. Precisamente ayer he revisado unos artículos que salieron nuevos con una cantidad de población muy pequeña estudiada. Sí, muy pequeña, pero por la celeridad del caso, digamos que podríamos tomarlo. Lo que dice es que a temperaturas mayores de 26 grados, generalmente el tiempo en que mantiene vivo el microorganismo en el ambiente va a ser menor. Y el estudio lo que mostraba es que el virus generalmente en temperaturas, digamos, normales, ni muy frío ni muy caliente, dura 14 días aproximadamente en el ambiente, y por eso la cuarentena que llamamos de 14 días. Ahora bien, cuando empieza a subir la temperatura, y hablo constante, no es que varíe, sino que esté constante, de 26 grados en adelante empezó a bajar el tiempo a 12 días, es lo que ha reportado, pero no quiere decir de que si está, por ejemplo, en la costa atlántica, vaya a tener, el virus se vaya a morir comparado que estando en otra zona. No, puede durar un poco más tiempo vivo, es lo que han dicho los estudios. Bien. Y no han dicho que se muera exactamente a temperaturas. Ryan, Alberto, es que yo quiero aprovechar los conocimientos de Ryan. ¿Es el virus puede ser creado o eso es una especulación sin pocas probabilidades? Digamos que técnicamente yo no debería de responder esto por fuera de los lineamientos médicos que la ciencia me dice. Ahora bien, podemos nosotros pensar, especular. Un virus sí se puede modificar in vitro. Claro, es guerra biológica.
sí se puede hacer o se puede crear. Ahora bien, yo no puedo decir que este haya sido así. La pregunta pero que general. se puede hacer, claro, de hecho. Es que ¿qué son las vacunas? Por ejemplo, algunas de las vacunas son virus vivos atenuados. Es decir, tienen una carga de virus muy bajita que lo que hacen es poner en exposición al cuerpo para que éste reconozca las proteínas del virus, es decir, el material genético y que el cuerpo entonces genere sus mecanismos de defensa. Entonces, la pregunta concreta es si en laboratorio se puede modificar. Ahora bien, hay una especulación que dice por ahí que hay 3 o 4 espacios dentro de la cadena del ADN que parece que es relacionado con el VIH y otros virus, que por eso están suponiendo que pueda ser, haber sido un virus creado en laboratorio, in vitro. Pero pues ya llegar hasta allá es de pronto señalar es algo que no conocemos. Simples teorías de conspiración son que no se podrán confirmar. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo ha sido el tratamiento mediático que se le ha dado al coronavirus? Bueno, encontramos todo tipo de cosas, teorías de la conspiración, fake news, noticias falsas y memes y cosas que hacen que se agrande esta cosa, ¿no? Que se agrande el tema de si sí está tan fuerte o no está tan fuerte, si nos vamos a morir o no todos. Bueno, hay una guerra mediática con el tema. Facebook anunció hace 3 días que él iba a prohibir todas las noticias que distorsionaran la información que tuviera que ver con el coronavirus y que también iba a hacer unos bloqueos para el tema de comercialización que se aproveche del coronavirus, es decir, para quienes estén vendiendo cosas que en este momento tapabocas, la gente guantes, va a empezar a comprar, sí, como antibacteriales, porque ya se está viendo que mucha gente se está aprovechando de esta situación para sacarle dinero y se ha visto caos de sí, venta de tapabocas a precios ya que no son, ¿no? Y también como el juego que hace el meme en esto del coronavirus, ha salido toda suerte de memes que también lo que hacen es llevar falsa información. Pero también esto nos hace tener una reflexión como seres humanos y es como, bueno, si nos tenemos que aislar, ¿cómo sería el mundo? También podría ser un espacio para valorar ciertos escenarios. Yo creo que para los colombianos va a ser muy difícil no tener acceso o poder asistir a ciertos eventos a los que estamos acostumbrados a través de los años. El hecho de que se frene la FILBO, la Feria Internacional del Libro, los partidos, los conciertos, bueno, ¿en qué no vamos a ocupar el tiempo los colombianos si dejamos de asistir a este tipo de eventos? A leer, diría yo. No, y por eso empecé, digamos, diciendo lo de los medios de comunicación, porque es que ese ha sido el gran problema. Miren, el coronavirus es un virus menos letal que una gripa general, que el dengue, por ejemplo. Nosotros en el Valle estamos muriéndonos por dengue. No tenemos ni un caso de coronavirus reportado en Buga hasta ahora que tengo entendido, pero se está muriendo por dengue. Y ya van 18 muertos por dengue, cuando hasta los últimos 3 años se había marcado Cali 0. Entonces, eso es dramático. ¿Por qué? Porque el 80% de 100 infectados, 80 generalmente o no tienen síntomas o los tienen muy leves. El de ese 20% restante, 15 a 16 pueden tener una neumonía que puede llegar a ser algo grave, pero que no mata. Y el último 5% se puede morir, pero generalmente... Es menos del 3%. Y entonces de 100 se mueren 3. Y de esos 3, 2 son mayores de 80 años. Uh-huh. Es decir, que son gente vulnerable, con riesgo, con preexistencia. Usted acaba de tocar algo muy importante. Y aquí estoy buscando. El sociólogo venezolano Edgardo Lander advertía en el año 2006 sobre una serie de tendencias que demostraban que la sociedad había tomado un camino nada esperanzador en el 2006. Entonces él, dentro de las tendencias que mencionaba, estaba una, que la humanidad tendía a la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Decía también que la humanidad iba hacia el ocaso de la democracia liberal. O
sea, la que conocemos como los países democráticos. La tercera, la época de la guerra permanente, o sea que la tendencia era, en el 2006, la tendencia de la guerra permanente. Y mencionaba que, estoy buscando aquí un minutico, y mencionaba adicionalmente que había una seria alarma con el envejecimiento de la población mundial. Exacto. Ojo con este dato. La humanidad cada día más, de esos 7,000 y tantos millones de seres humanos, cada día más el peso de la población mayor de 60 años es proporcionalmente más grande que la de personas, niños, jóvenes y adultos jóvenes. Y decía él en sus estudios, bueno, algo habrá que hacer. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Usted acaba de decir algo. Este virus, y aquí entrando en la teoría de la conspiración, este virus afecta principalmente a la población adulta mayor. Claro. No afecta ni a los bebés, ni a las madres gestantes, fíjese usted. A ver, ¿qué podemos decir de eso? ¿Qué podemos colegir de ello? Es muy preciso lo que dices con relación a que la pirámide poblacional, es decir, cómo está distribuida la gente en cuanto a las edades, ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Antes la base, que eran los más jóvenes, era más ancha y se veía como un pico, es decir, como un triangulito así, más jóvenes abajo, más viejos arriba. Ahora esta pirámide se está abriendo en la punta y se está cerrando en la base, es decir, cada vez hay menos nacimientos, pero cada vez hay más gente anciana, o mayor, o adulta. Y eso es lo que pasa entonces con Europa, ¿por qué en Italia, por qué en Alemania, por qué en Francia, por qué en España? Son los países desarrollados los que han llegado, ha llegado su población a tener una mayor edad, o sea, son poblaciones viejas. Y por ello nosotros vemos muchas veces que las facilidades para irse a estos lugares, para trabajar a los jóvenes, son muy, muy conocidas. Entonces, es porque no tiene una población joven trabajadora. Es decir, estas poblaciones que tienen edades avanzadas en su comunidad, generalmente tienen un alto riesgo de tener una complicación por un virus como este. Pero yo quiero decírselo así, esa misma persona se complica con una influenza. Es más leve que la gripe porcina, es más leve que el H1N1, es más que hablaban de la gripe aviar, H1N5 además. Es decir, esto es un show mediático, y ahí, para entrar entonces a lo económico, es simplemente, hay muchas cosas que están de fondo detrás de lo que mediáticamente se está hablando para frenar economías, para acelerar otras, para el movimiento de dineros en la bolsa y demás. Este es mi querido sociólogo. Ah, bueno, ahora sí. Yo voy a ser aquí el disidente, porque bueno, ya vi que ustedes van como para una línea que... Venga. Digamos, a mí no me parece. Despacio. Dentro de todas estas especulaciones que hay, y hay entre muchos analistas muy serios, que están haciendo notar que es muy sintomático que el coronavirus como pandemia haya aparecido precisamente en el momento en el que Estados Unidos está en guerra comercial con China. ¿Qué significado puede tener esto? A ver ustedes de la sociología, ¿qué nos puede decir? Mira, yo difiero y peleo enormemente con las teorías de la conspiración o las teorías gaya pachamamista, entonces que la Tierra es un organismo que puso este virus para contener las emisiones de CO2, que entre otros han reducido de una forma increíble, o que es producto de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y entonces Trump dijo que Italia va a pagar las consecuencias por un acuerdo comercial que hizo con China, entonces que ahí se ve, porque el segundo país más afectado en el hemisferio, el primer país más afectado en el hemisferio occidental, el segundo en el mundo es Italia, entonces que ahí se ve cómo, digamos, Trump está cumpliendo la palabra en inocular el virus en una parte de Asia importante, porque al final se regó primero en Corea del Sur, Irán, y después pasó a Italia, que es donde más impacto ha tenido en el hemisferio. Entonces, a mí me parece que todas esas teorías, junto con las fake news, hay que dejarlas de lado. Digamos.
El ser humano es proclive a intentar acomodar todo en un marco de respuestas. ¿Ya? Entonces, yo tengo la respuesta para todo. Teoría de la conspiración. Trump es un maldito. Pues no. O sea, pueden, digamos, la cadena de secuencia de un virus de esto, y me corregirá Ryan, es una cadena supremamente corta, la cadena genética. Entonces, la cadena de nosotros es larga, el ADN, la de estos virus es ARN, que es corta y que puede mutar muy fácil. Por eso se ha transmitido tan fácil, ¿ya? Y puede mutar muy fácil. Y mota cuando hay virus de animales zoológicos, los virus que los animales los tienen. Zoonóticos. Y entonces estos virus, digamos, se pueden relacionar, pueden cambiar la cadena de digamos, genética, ARN, y ¡pum! Creó el virus, ¿ya? Y se crea el virus, es como así nos creamos nosotros, producto de la evolución. Lo que pasa es que por la cadena la evolución de estos puede ser perfectamente un año, 6 meses. Nosotros para evolucionar necesitamos millones de años, ¿ya? Entonces, lo que yo digo es que debido a unas condiciones de desarrollo del ser humano, de empezar a comer, digamos, elementos que no han estado en su dieta, entre otras salvajes, o sea, a estos murciélagos, a estas culebras, o a los perros, o a las ratas, o a los alacranes, que es parte de la gastronomía de una parte de Asia, no de toda, pues también es producto de eso, digamos, es una cuestión muy del azar, muy de la casualidad y no de la causalidad. Ya como seres humanos siempre queremos encontrarle causa a todo, ¿no? Entonces, el virus lo hizo Trump en un laboratorio y lo inoculó en China para pausar a China. Pues que aquí han perdido todos. Aquí no ha ganado nadie, ni siquiera las farmacéuticas, porque no ha salido la medicina ni la vacuna. Pero la medicina gana para contenerlo. ¿Cómo? La medicina gana mucho con todo esto. Pero eso también hay que relativizarlo, ¿ya? Porque los principales muertos han sido médicos y enfermeras y el sector salud, ¿ya? Y son los que más se han expuesto. Entonces, y, digamos, las acciones de todas las empresas han caído. Las bolsas de valores han cerrado. Ya un dólar trepado, que no solamente es en Colombia, digamos, es en el mundo. Bueno, pero el petróleo por el piso. Entonces, perdón, me parece que encontrar esa lógica de causalidad no enriquece. A mí me parece que es tan nocivo que uno todo el análisis lo extrapole a las teorías conspirativas, como es tan nocivo que uno haga negacionismo de esas teorías. Ambos extremos son, en mi opinión, fatales. Porque es que, hombre, hay hechos evidentes que no se pueden tapar eso con las manos. La economía mundial viene en una debacle aterradora. Y yo sí creo que la geopolítica es para eso y que los medios de comunicación juegan ese papel en la geopolítica, preparar escenarios. Estamos ante una inminente caída del capitalismo neoliberal en todo el globo terráqueo. Pero entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Hombre, si usted prepara a la población para que deje de consumir, usted comienza a encontrar un argumento de justificación de por qué la caída de la economía es porque la gente se enfermó y deja de consumir. Pero se oculta que es que el modelo neoliberal capitalista de acumulación y de producción sencillamente no funciona más. Eso es lo que no se quiere dejar ver. Entonces, claro, si hoy usted no puede ir a una discoteca, el alcalde dijo esta mañana, mañana en todas las discotecas, o hoy viernes y mañana sábado, le vamos a pedir a todos los dueños de discotecas que le pidan la cédula y el pasaporte a cualquiera que sea extranjero. Pues entonces, si yo soy extranjero y a mí me van a comenzar a pedir eso, yo seguramente no voy a ir. Entonces son dólares menos que entran a la economía. Y si voy a un restaurante y me dicen que tengo que mostrar el pasaporte y si de pronto me encara como de que estoy medio enfermo, pues no me dejan entrar, pues yo me quedo en mi casa. Entonces, eso se llama deflación. Y entonces todos quedaremos convencidos de que la economía se derrumbó por el coronavirus, pero no por lo que realmente la ha derrumbado. Alberto, yo la verdad estaba esperando a ver cómo se iba a poner aquí esto en la mesa. Me gustó que Ryan llegara a un punto en donde dijo... habló sobre el show mediático. Mira, apenas se dieron unas noticias ayer bien importantes sobre unas, supuestamente esto que hacen cuando simulacros respecto de pronto una pandemia que lo hicieron por allá, creo que en Estados Unidos,
comienza uno como a reflexionar sobre cosas. Nosotros hace aproximadamente un mes y medio, creo, estábamos aquí conversando sobre el encuentro en Davos, en donde uno de los temas a tratar tenía que ver precisamente con el medio ambiente, pero eso era simplemente una pantalla frente al tema más preocupante, y es que se avizoraba, se estaba anunciando de pronto una recesión a nivel mundial de la economía. ¿Eso qué implica? Pues que anunciada en diciembre de 2019. Sí, y en Davos también se anunció. Por eso, en Davos se anunció, o sea, todo indicaba que la reunión era para ver cómo se tomaban posiciones estratégicas frente a lo que se está anunciando a nivel de la economía mundial. Y es que la gente no está respondiendo precisamente a esa economía que tenemos en este momento, porque atenta precisamente contra el medio ambiente y la vida misma. Pero lo que le llama a uno la atención frente a esta del coronavirus es cómo surge. Yo lo que he leído y he oído sobre el tratamiento me muestra una enfermedad que es sencillo el tratamiento. O sea, simplemente es, inclusive me dicen, todos los tapabocas sirven porque es un virus más bien grande, uh-huh, que no atraviesa tan fácilmente ciertos mecanismos de protección, que no resiste, dijéramos, una lavada de manos, que inclusive se transmite por por las gotas de los estornudos. Técnicamente es gotitas de flujo. O sea, no es por el aire, etcétera, etcétera. Pero entonces uno ve todo el montaje que se va dando en los medios de comunicación en torno de esto, y lo que va generando, que es lo que usted dice, que es que, por ejemplo, ahorita se han frenado, por ejemplo, en la costa atlántica, una cantidad de viajes de cruceros que precisamente en esta época es que llegan. Uh-huh. Ni qué decir, pues, el tratamiento que van a tener los extranjeros, los que vienen de otras partes, la gente se abstiene de viajar. Ahorita tenemos un paro el 25, yo creo que el paro no se va a poder realizar tampoco. No, porque más de 500 personas está prohibido por decreto. Exacto. Entonces, ese paro para que se vuelva movimiento. Entonces uno ve los efectos políticos y económicos que tiene frente a unos, dijéramos, establecimientos de poder que están fuertemente cuestionados y que necesita replantear. Y yo sí digo, aquí... Y ojo, perdóneme, para que usted siga. Y es que es muy extraño que en Francia, donde se comenzaron los chalecos amarillos hace ya 2 años, ahora el pánico haya cundido, ¿sí? Y en España, donde eso está patas arriba, porque en España está patas arriba con el tema de los catalanes, con el tema de los vascos que están volviendo a rebotar, con el tema de los propios partidos que están en pugna, y el tema de la monarquía, y entonces nos meten en Italia, donde hay una pugna entre el norte y el sur. Claro. ¿Sí? Muy extraño. Claro, estos factores que generan miedo lo que hacen es que reposicionan otra vez el poder. La protesta social hay que sofocarla de alguna manera, y si para hay que sofocarla con el coronavirus, le montamos el coronavirus a la protesta social. Yo, contrario a Sebastián, yo hoy en día estoy creyendo más en las teorías conspirativas, en la medida en que uno puede hacer el análisis, dijéramos, de manera ordenada. Y uno ve el desencadenamiento de suceso y de hecho, y uno lo lleva a creer. Es que la guerra biológica existe, eso existe, entre otras cosas. Y créame que el sector de la medicina, estamos hablando de los fármacos, de todo ese sector, se beneficia grandemente de eso, ampliamente. Son de las grandes potencias hoy en día. ¿De qué se habla, por favor? Poder. Es que creo que esta es una oportunidad para repensarnos como humanidad, para repensar nuestras dinámicas sociales y para reflexionar sobre un montón de situaciones que puede desencadenar el tema del coronavirus. Por ejemplo, ayer miraba el video que está rotando por redes sociales de este actor italiano que está encerrado en su casa con su hermana muerta ahí. Esto es totalmente cierto. Está encerrado, su hermana, están contagiados de coronavirus, pero su hermana se murió y está encerrado hace un par de días o 3 días con su hermana ahí muerta, y yo digo, esto trasciende las barreras de la humanidad. Yo pregunto si está confirmado eso, porque a mí me parece, que no soy médico, a mí me parece que es imposible tener un cadáver 3 días sin que el olor espante a un kilómetro. Pero el gobierno dice que no se pueden acercar a ellos porque se van a contagiar, entonces están ahí, él está haciendo un llamado
a través de los medios. Por otra parte, el show que están haciendo estas chicas barranquilleras que se iban a graduar de la universidad y salen en un video llorando porque no, entonces no les van a hacer el grado como ellas lo esperaban y recibir su superdiploma y todo eso, y salen llorando. Entonces también es como, por un lado, una exageración, y por otro lado, un tema humanitario que nos hace repensarnos. Bueno, si mañana nos toca quedarnos encerrados en nuestras casas, ¿qué va a pasar? ¿Estamos preparados psicológicamente para eso? Pues Grecia, yo sí quisiera responderte. Yo no creo que lleguemos al punto en Colombia a menos de, y le voy a decir los de que nos tengamos que encerrar. Todo depende de cómo sea establecida la política nacional alrededor de este tema. Una cosa es contener y otra cosa es mitigar. Usted puede contener cuando generalmente no lo tiene. Usted puede contener que llegue y que entre. Espere, usted no puede entrar aquí. Y esas son las medidas que, digamos, de una u otra manera han sido oportunas por lo tomado en el gobierno nacional, por el Ministerio de Salud y algunos entes territoriales, porque podemos decir que ni siquiera todos, solo las grandes ciudades y un, porque usted se pone a ver en los pueblos que un caso puede ser más grave que en una ciudad, porque en un pueblo un caso puede expandirse y aumentar proporcionalmente en su población infectada. Y hay menos capacidad. Y hay menos capacidad y demás. Entonces, digamos que conteniendo, listo. Pero ¿será que ya vamos a entrar a una fase de que mitiguemos? Un ejemplo, porque ya tenemos casos. Entonces ya la fase de contención, digamos que se contiene hasta donde se puede, pero tenemos que pensar en mitigar. Y ahí es donde yo veo que he dado al gobierno nacional y haciendo cosas, digamos, más de orden mediático que realmente tenga un efecto social en el impacto de la enfermedad. Y ojalá los entes territoriales no se queden en eso, porque sí, hay que lavarse las manos, sí, hay que tratar de evitar el contacto con gente que esté así. Y que si nos toca entonces llegar a una cuarentena, pues, hombre, tomemos el tiempo para leer. Pues yo, en Italia ya tienen un beneficio, no quiero decirlo, pero ya tienen un beneficio por estar en cuarentena y digamos que es algo para que se distraiga. Muchas cosas hay por hacer en casa, volvemos a la familia, volvemos a escucharnos, a hablar el uno con el otro. Es decir, yo eso no lo veo tan grave, que no ir a un concierto, no ir a... listo, pues... no ha... económicamente tiene su impacto, pero socialmente hasta podría tener su beneficio. Pero entonces, ya como para cerrar un poquito esto de mi intervención, yo quisiera decir, miren, no hay de qué preocuparse en relación al tema del coronavirus y su mortalidad, no hay que preocuparse. Sí hay que, digamos, controlar, evitar, estar pendientes, pero tampoco hasta el punto en el que nos aislemos. Es irresponsable tomar medidas de este tipo, como comprar tapabocas, comprar alcohol y empezar a llenarse uno de ese, de esos elementos cuando va a ser dañino. Miren, hay clínicas en las y hospitales en donde si llegamos a tener un brote acá, no vamos a saber qué hacer. En los pueblos, en los lugares lejanos, ¿será que el gobierno tiene el sistema controlado para esto? Entonces, yo quiero llevar esta conversación un poco más allá. No nos quedemos en lo que mediáticamente se ha hablado, sino qué es lo que vamos a hacer de fondo, porque yo creo que estamos quedándonos atrás en las fases como se debería manejar el tema del coronavirus. Yo sí, digamos, me sostengo en... en de que nosotros como seres humanos siempre buscamos tener respuesta a todo. Y las respuestas, como bien lo acaba de señalar, director, ordenaditas, que encuadran en nuestro modelo de pensamiento, que están enumeraditas, que uno le puede hacer una secuencia, pues esas nos fascinan, porque esas son las que entendemos. Esas son las que caben en nuestra inteligencia y en nuestro intelecto. Yo estoy, digamos, de acuerdo con la última parte de Ryan. No es, digamos, que nos vamos a morir todos. Alguna parte la gente morirá porque es una enfermedad, la gente muere, sobre todo las que están en los extremos de la vida, los niños y los ancianos con enfermedades de base, ¿ya? Y esa, digamos, la estadísticamente la gente que se ha muerto. Evidentemente hay un despliegue mediático fortísimo sobre eso,
se están manejando una cantidad de, digamos, de emociones respecto a ello: miedo, frustración, ira, pánico, terror, y eso a escala social y a escala mundial, pues se siente eso. Entonces, un poco trayendo a colación el cuento de Gabriel García Márquez, algo malo va a pasar en este pueblo, es que en últimas el mismo rumor genera, digamos, la debacle. Yo no estoy diciendo que estamos bien, no, hay una pausa fuerte, y se ha, los vuelos internacionales han mermado enormemente, el turismo ha mermado enormemente, ¿ya? Eso no es, digamos, fantasía, esos son hechos. Hay ciudades de Italia vacías, ya como nunca se han visto. Venecia quieta, ya que es el polo turístico por excelencia de la Puerta del Sol. De Italia. En la Puerta del Sol, ayer, en pleno Madrid, que es época donde ya la gente comienza a salir, uh-huh, absolutamente vacía. Y hoy, absolutamente vacía. Y los mercados bursátiles y las bolsas de valores también se aprovechan un poco de ese pánico, ¿no? O sea, es más una reacción que una acción de ellos. Ya, entonces la reacción incluso genera el cierre de bolsas porque ya los indicadores vienen para el piso, el dólar sube, no, cerremos la bolsa. Digamos, hagamos que esto fue de mentiritas y pausemos allí para, digamos, volver en un rato, volver mañana para ver si se estabiliza. ¿Por qué? Porque se juega con ese pánico, ¿ya? Con el pánico del consumidor, con el pánico social que está y que los medios empiezan a alentar. Evidentemente es más letal o fue más letal la H1N1 de hace 10 años, ¿no? La SARS de hace 20, fueron más letales. Lo que pasa es que aquí, con lo que empezó José Alberto, ya la OMS al declarar pandemia, es decir, que hay una amplitud territorial incontrolable. Ya, es decir, ya se ha regado por todos los continentes, ya ha puesto a países en jaque, por lo menos en su cotidianidad. Entonces me parece que eso, digamos, es lo que hay que analizarlo, digamos, más que unas causas orientadas por la guerra comercial biológica entre Estados Unidos y China, no, son las consecuencias de esa, para mí, casualidad, ¿ya? Y no es gratuito que por la acumulación de agentes biológicos, bacterianos, virales, entre Asia y África es donde siempre ocurren los mayores brotes de este tipo. Yo quiero dejar también algo claro. Óigase bien, el tema de la bolsa y de la economía mundial no solamente está afectada ahora por el tema del coronavirus. De hecho, el impacto más grande es por el petróleo. Entonces, también hay que dejarle claro eso a la gente, porque es que la gente cree que el dólar subió por el coronavirus y no es así. El dólar subió por lo que ha ocurrido entre Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y demás en relación a cómo va a quedar el valor del barril de petróleo y su producción y demás. Eso es en cuanto al control de este tipo de elementos. Y en ese punto hay que decir, porque el papel de un programa como estos es entregarle elementos a usted para revolcarle la cabeza. Si el oyente, el televidente y el internauta está del otro lado, para que quienes estamos aquí le digamos todo lo que quiere oír, pues creo que no hacemos el trabajo bien ni nosotros ni ustedes sintonizándonos. El papel de nosotros es problematizarle la cabeza. Hay que preguntarse por qué el precio del petróleo está cayendo en picada. Habrá que preguntar, y como la gente en común no escucha, sino si viene Alejandro Sanz, si apareció Rafael, si viene la niña no sé cómo, y tonterías de esas, de como si la vida fuera solo eso, pero no se da cuenta de que nos acostamos con el precio del barril de petróleo. Y nos levantamos con el precio del barril de petróleo. Tiene 4,000 pesos. Entonces, hoy el petróleo, Estados Unidos está empujando a Arabia Saudita a que saque producción. Y Rusia le está metiendo el freno, no la saque. ¿Por qué? Porque es que el problema es que Estados Unidos tiene las mayores reservas de petróleo en el occidente después de Arabia Saudita y de Venezuela. Eso lo sabe muy poca gente. Pero es verdad, mejor dicho, Estados Unidos lo que está haciendo es, yo tengo un granero lleno de comida y al frente hay otros graneros, que se desocupen esos de allá para que el mío se quede enterito. Cuando se quede enterito el mío, ahora sí salgo yo a poner las condiciones del mercado. Entendamos que esto es geopolítica pura y dura.
donde el coronavirus es el gran pretexto para cambiar el foco de los de las cámaras, así el es. Foco de los micrófonos. Entonces pueden hablar a todos de coronavirus, mientras la guerra comercial y la geopolítica mundial está haciendo estragos en el mundo. Es que, y a Duque le cayó de perlas. Claro. Es que hay algo que también hay que analizar, y es como algunas ciudades, creo que todas, viven de los grandes eventos. Por ejemplo, Popayán es una ciudad que si no pasa la Semana Santa, allá no pasa nada. Ellos en todo el año se alistan y se preparan para recibir recursos de la Semana Santa. Además que es la Semana Santa más linda de Colombia. Yo tuve la oportunidad de vivir 7 años en Popayán y vivir la hermosura de esto y ver cómo todos los campesinos, los afros, los indígenas y todo lo que construye Popayán se alimenta económicamente de esta Semana Santa. Ayer el alcalde dijo que no se iba a parar, que nada podía parar la Semana Santa. Recordemos que en el terremoto del 83 se dio justo en la Semana Santa, pero esto es una aglomeración de gente y lo que trae recursos a la Semana Santa de Popayán es la cantidad de extranjeros que vienen a visitar la ciudad, porque Popayán, digamos que vive una crisis económica y la ha vivido durante años de todo tipo y unos temas de corrupción horribles. Entonces es como que a través del festival gastronómico, a través del festival de cine corto, a través de la Semana Santa, que son eventos que traen mucha gente, es que se alimenta económicamente. Pero si están prohibidos los eventos masivos, ¿cómo van a hacer para que ellos también se acaten a eso? Si dijeron, no nos vamos a adaptar a lo que dijo el gobierno, sigue la Semana Santa de Popayán, que ya estamos como a un mes, y en un mes se supone que todavía está la restricción que dio el presidente. Y obviamente las procesiones de Semana Santa aglomeran demasiada gente. Entonces ahí yo me pregunto, ¿qué va a suceder para una ciudad tan católica, tan que está esperando todo el año que llegue esto, que está preparado con todo, con conciertos, con eventos culturales, porque no es solo el evento religioso, sino que alrededor de esto se gesta el festival de orquídeas, festivales de artesanos, los campesinos aprovechan para vender todos sus productos, se da una muestra gastronómica fascinante incluso en las plazas de mercados, se gestan un montón de cosas alrededor de la Semana Santa y se dan pequeñas Semanas Santas en los barrios, en las veredas, en los pueblos aledaños. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué es lo que le da el capital económico para sobrevivir todo el año a una ciudad como Popayán? Yo estoy de acuerdo con ustedes, con Alberto. Me parece fundamental eso que llamaste la atención de, o sea, el mundo está convulsionado desde el punto de vista político y social. Hay unas manifestaciones realmente en todo el mundo en contra del poder hegemónico establecido. El capitalismo en cierta forma ha sido arrinconado, puesto contra la pared, y vienen las reuniones de los grandes dueños de la producción a nivel mundial, de todo tipo, armamentista, de los medicamentos, de la tecnología, etcétera. Se reúnen y efectivamente toman medidas. No estoy diciendo que el coronavirus propiamente sea un producto, a pesar de que ya hay especulaciones sobre eso. De pronto no creo que haya un genio en particular detrás de todo lo que esté sucediendo, pero sí no hay que descartar precisamente algo de cierto en esas teorías conspirativas que dicen que los que tienen el poder se organizan para replantearse todo, y uno de los mecanismos que tienen para replantearlo todo es a través de la generación de miedo. Y en el miedo, en ese papel, hoy día lo cumplen los medios de comunicación. Eso es lo que yo vengo aquí planteando hace rato con lo que llaman la criminología mediática. Es decir, los medios te orientan cómo tiene que ser el ejercicio del poder de policía, militar, frente a lo que ellos consideran que son los riesgos reales que tiene la sociedad. Entonces, eso da poder a esos estados, a esas personas, para replantearse cómo va a ser el rumbo o cuál va a ser el manejo que se tiene que dar a esto. Sí creo que efectivamente hay un show mediático frente a esto, porque es que, insisto, cuando uno le dicen esta enfermedad, simplemente tener estas precauciones, tratarlo de esta manera y eso se supera, inclusive una enfermedad que tengo entendido que se supera sola. Entonces, ya uno ve que aquí ya hay una elaboración adicional que coincide, por ejemplo, en nuestro medio, frente a unas situaciones que tienen en contra la pared a un gobierno
Estamos viendo lo de Aida Merlano, estamos viendo lo que pasó con la ñeñe política, estamos viendo lo de las manifestaciones. El 25 lo que se esperaba era algo mucho más grande que lo del 21 de noviembre. Recuerde usted, Sebastián, que usted no creía en el 21 de noviembre y cuando vio una cantidad de cientos de miles de personas movilizándose, entonces se dio cuenta de que en qué estaba. El 25 de marzo. Pues, ahora sí, pero un paro de verdad. Ahora sí que es cierto que no vamos a creer en lo del 25 precisamente por el tratamiento que le están dando a esto. Y por ahí derecho, pues se van a ver afectadas todo lo que tú dices. Tenemos Semana Santa, ya inclusive a mí me está dañando un viaje para el Chocó, tal parece, por lo del coronavirus, etcétera. Entonces, no hay que descartar, como dicen esas teorías conspirativas, y tampoco ser tan negacionista, ¿no? O sea, es que el negacionismo es otra estrategia de poder, negar todo lo evidente que estamos, gracias a las redes, presenciando hoy en día. Pero es que la sociedad de la transparencia. Las consecuencias. Digamos, las causas, ya todo lo que se ha estado hablando, teorías conspirativas, fake news, la teoría Gaia Pachamamista, digamos, que es, digamos, la oposición a la versión capitalista, y es que la Tierra es un ser orgánico y es un organismo y entonces se siente presionada por el cambio climático, entonces saca un virus para mermar tanta emisión. Hay gente que explica eso y que entiende en su marco de referencia eso. Digamos, yo lo que estoy analizando y lo que estoy viendo son las consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? Digamos, de mercados bursátiles supremamente inestables, de digamos, las monedas nacionales, porque no solamente es el peso colombiano, devaluadas. Bien que mal, sí, se deja de mover el mundo, pues se deja de solicitar petróleo, se deja de demandar petróleo y por ende va a reducirse. O sea, ¿vos estás diciendo que lo del petróleo tiene como causa también esto? Estoy diciendo las consecuencias. No, por eso, una consecuencia, o sea, sería las consecuencias de el pánico moral, de la histeria social que hay ahora. Eso es una consecuencia, digamos. No, todo el mundo encerrarse. Perdóneme, Sebastián. No, yo estoy viendo sobre pero uno no puede, no. Nosotros somos un medio de información. Por nosotros, eso mismo. No somos un taller académico. A mí me da pena, pero no le podemos decir a la humanidad y a la gente que nos está escuchando que el problema de la caída del precio del petróleo se debe al coronavirus. Hombre, eso es irresponsable. Pero eso nada tiene que ver. No, señor. No tiene. Ya, al contrario, el coronavirus es el gran pretexto epidemiológico que se ha encontrado desde las grandes potencias para escondernos la crisis geopolítica y económica global. Eso sí es lo que quiere decir a la gente. Bueno, yo quisiera así poner una o ¿cómo dos es posible, causas? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no pensarlo en más causas? Hombre, mire, yo creo... Pero Sebastián, es que nosotros ya lo vivimos anteriormente. Es decir, claro, frente a Venezuela, por ejemplo, hubo toda una política de manejo de los precios a nivel internacional del petróleo, junto con lo de la divisa. Claro. ¿Y eso qué generó? Que ese país se deprimiera. O sea, si Venezuela se dele adelante, lo que hay es una clase de economía ni la berraca que hay que ir a aprender allá. Porque se da cuenta uno de que los que manejan el poder cuando quieren, o sea, posesionarse sobre inclusive muchas tierras y recursos, lo que hacen es crear este tipo de estrategias a nivel especulativo con lo que tiene que ver con los precios y el dinero. Entonces, yo sí quisiera decir varias cosas en relación a esto. Miren, el coronavirus es algo real. Sí, o sea, claro, no podemos nosotros decir que no. La causa del coronavirus, y les voy a decir ahora, en el fondo, cuál haya sido la causa real, no va a resolver ningún problema ni ahora, ni mañana, ni pasado mañana. Entonces, entrar en esas discusiones en este momento es especular una idea. Pero sí hay que hablar del uso que se ha hecho. Ahora bien, de la exacto. Ya para allá voy. Entonces, no, el uso. Otra cosa es que un virus que es como una gripa y menos letal que una gripa sea utilizada para o como cortina de humo para muchas cosas, y por eso yo empecé el programa diciendo el show mediático que hay es una cosa absolutamente absurda, grosera. Están humillando a la gente en su ignorancia de este tipo de cosas con lo que están informando. Pero entonces hay algo que sí es real, que si el mundo se queda quieto, obviamente las demandas de petróleo van a disminuir y eso puede alterar de una manera u otra la economía. Pero yo sí quiero también poner en contexto esto. ¿Por qué el euro en relación al dólar no se devaluó? Pero entonces el peso sí. O sea, el dólar subió, pero el euro también.
Sí, pero es por, eso es otra razón. Lo que trato de decir yo con esto es que... Son de monedas fondo, amarradas. Claro, pero lo que quiero decir es de fondo es que este tipo de prácticas, más que a los países desarrollados, es a nosotros que somos países en desarrollo, que no conocemos bien, que ignoramos el tema, es lo que nos va a llevar a afectar más. Entonces, una situación como el coronavirus, más una situación como el tema del petróleo y el dólar ahora, en un país como Colombia, con tanta ignorancia, con poca capacidad resolutiva en términos de tecnología para la ciencia, con poca creencia de la ciudadanía hacia sus mandatarios y lo que están haciendo, es un cóctel peligroso y que no sabemos qué vaya a ocurrir en 2 o 3 meses, porque también somos un país tan criollo, pero tan criollo, que ahora nos importa más entonces una fiesta que en orden económico sí es importante, pero que tampoco es tan importante como el impacto que tiene, por ejemplo, el dólar. ¿Sí me hago entender a dónde voy? Entonces, muchas de estas cosas son, en relación al coronavirus, son especulaciones, son mentiras, son información que no debemos de aceptar ni tampoco retransmitir. Usted que es médico, en los minutos que me quedan, que son muy poquitos, ¿por qué razón, preguntémonos, por qué razón cuando apareció el ébola no hubo una pandemia, no hubo una crisis global? ¿Porque estaba en África? ¿Porque estaban donde los negros que andan descalzos, que no tienen salud, que usted sabe que hay hospitales de guerra donde no hay ni siquiera agua en muchas ocasiones? ¿Y por qué no ocurrió? Porque estaba en el sur. Qué extraño. Ahora nos la montan por China y nos dicen que es porque allá comen no sé qué animales. Por Dios, China es una civilización de 6.000 años, 7.000 años, comiendo lo mismo. Y entonces sucede que en el año 2020 es donde el animalito salvaje aparece haciendo daño una civilización que tiene 7.000 años de historia documentada. Hombre, por Dios. Hay que ponerle un poquito de sindéresis al pensamiento. Alberto, yo solamente quiero decir esto. Los problemas económicos vienen desde antes. Claro. Desde antes. Se agudizan. Hay unas modificaciones ahora con lo que tiene que ver con el coronavirus. Pero yo lo que sí creo que en este mundo convulsionado que tenemos ahora, lo mejor que podía llegar es una pandemia. Claro. Y así entramos en control todos otra vez y en manipulación otra. Mire todo el efecto que tiene esta noticia aquí en Colombia, en unos momentos tan importantes como los que estamos viviendo. Ojalá la gente no se desenfoque tampoco, porque créame que hay unas cosas muy importantes aquí que no pueden ser abandonadas por los medios de comunicación alegremente para meterlos debajo del tapete y no lograr las transformaciones que supuestamente estamos a puertas de lograr. Y eso a nivel mundial. Y bueno, yo solo quiero hacer un llamado aquí. No compartamos tanta vaina que tenga que ver con el coronavirus y que no la estamos comprobando, tanta información negativa y estemos generando pánico a través de las redes sociales, y que le bajemos un poquito al show. Para algunos es difícil, sí, no poder asistir a ciertos eventos, se cancelaron eventos muy importantes que no solo nos aportan a la diversión y al entretenimiento, sino también a la cultura, como lo es la Feria del Libro, que es una vaina que inunda de cultura realmente las calles y a las personas y promueve la lectura, que en una época con estos estallidos tecnológicos necesitamos leer más y ese es el escenario más importante de Colombia para promover que la gente lea y para dar a conocer las grandes obras literarias que se dan en Colombia. Pero a pesar de eso, bueno, repensémonos cómo estamos como humanidad, cómo estamos en nuestras dinámicas sociales y qué otras dinámicas podemos hacer hasta ver qué pasa y bajarle un poquito al pánico, porque tal vez no llegue ni siquiera aquí a Cali y ya hay un show que se está pasando. Mire, no sé si quieren agregar. Sí. Digamos, para cerrar, uno es entender que las consecuencias que tenemos proceden de múltiples variables y que entender esas, digamos, múltiples variables y encerrarnos a una lógica es perentorio, y también, digamos, pelear contra ese antiacademicismo que se ha tomado, digamos, los medios en la idea de lo que planteó Ryan, de tratar de ingenuo, de ignorante a la gente para, digamos, ordenar un cierto pánico moral y social. Yo sí quiero cerrar con varias cosas. Miren,
esto, y se los digo pues por lo que la evidencia científica ha dicho, no es tan grave. Ah, que nos contagiamos rápido, sí, pero no nos va a matar. Pero entonces sí nos preocupa una cosa de estas que sabemos que no nos va a matar y a los gobiernos y demás, o que matará muy poca población, muy poca, pero no nos interesa, por ejemplo, el suicidio, como la segunda causa de muerte en el mundo en personas jóvenes. No nos interesa entonces, sí, suicidio, depresión, no nos interesa entonces lo que son otro tipo de enfermedades que nosotros podríamos contener desde la prevención. No nos interesa tampoco entonces controlar tuberculosis en Cali o en Colombia, que tenemos todavía bastante. No nos interesa entonces cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, cuidar los mismos animales. No nos interesa entonces tampoco ver cómo Colombia empieza a desarrollarse desde la agroindustria y demás, y no solamente desde el extractivismo, que como es el petróleo, el carbón, que muy bien hemos visto este tipo de problemas. Entonces, para terminar, yo les digo, miren, el coronavirus es una vaina simple, sencilla, que se controla sola, que es de cuidado y que se puede prevenir. ¿Cómo se previene? Lávense muy bien las manos. Si tienen síntomas respiratorios, tápese, o si está con alguien que tiene los síntomas, tápese la boca, tapabocas, limpie todo lo que está a su alrededor o que tenga contacto y mantenga las manos muy limpias, trate de evitar tocarse los lugares con que se contagia más, nariz, ojos y demás, justo cuando está en contacto con alguien. Sigan su vida cotidiana, esto no puede bloquear ni paralizarnos a nosotros como ha ocurrido en otros lugares. Ahora bien, bajo todas las medidas de control. A mí no me parece tan malo que se contengan los eventos, no me parece tan malo, porque de una u otra manera nos está ayudando a culturizarnos también, en la medida en que hay cosas que tenemos que hacer en los momentos oportunos y no después entonces controlar una consecuencia o un resultado de algo que puede ser peor. En esos términos también me parece agradable, además que volvemos a tener contacto con la familia y podemos leer libros en la casa, cosa que ya no hacemos hace mucho tiempo. Bueno, entre otras, una página famosa de pornografía en Italia liberó todo el contenido premium, ¿no? Eso era lo que decía. Y también ahora rato. Blue Radio está promoviendo que tengan más orgasmos para subir las defensas y así luchar contra el coronavirus. Y por último, ya para cerrar, yo sí quiero que entonces pongamos esto. No digamos nada que no sepamos. Si usted no sabe coronavirus y va a leer cualquier fuente, mejor no retransmita esa información. Cambiemos de tema. Miremos lo realmente importante en Colombia. ¿Qué pasará con la ñeñe política? ¿Qué pasará con la compra de votos? ¿Qué pasará con la incertidumbre social alrededor de lo que va a pasar con los líderes sociales? ¿Seguirá lo del tema de la paz o no va a seguir? Eso es lo que nos importa en Colombia. Sigamos hablando de eso y no especulemos de lo que no sabemos. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este es un tema muy espinoso y queremos dejar claro, no estamos invitando a la irresponsabilidad colectiva. No estamos invitando a que no le pongamos cuidado al coronavirus, en absoluto. Estamos diciendo, como lo acaba de decir Ryan, hombre, hay que tener una mínima de sensatez. Pues si se sabe ya que el virus se puede controlar lavándonos las manos con frecuencia, pues hagámoslo. Si se sabe ya que hay que evitar estar tocando superficies que tocan muchas manos de manera indiscriminada, pues evitémoslo. Y tomemos medidas. Eso es sensatez. Pero la sensatez, que es previsiva, no puede llevarnos a la paranoia colectiva del miedo a la muerte. Ojo con esto. Detrás del coronavirus, detrás de todo este discurso mediático, hay un lenguaje subliminal que nos está invitando a una especie de apocalipsis latente. Ojo que viene el coronavirus, el gran Armagedón que llega a la humanidad a matarte. Y entonces todos comenzamos a paralizarnos como sociedad, como colectividad, y comenzamos a actuar solo como individuos, es decir, exacerbando el espíritu de sobrevivencia. Porque el miedo a la muerte lo que hace es exacerbar el espíritu de sobrevivencia, que por definición es individual.
El espíritu de sobrevivencia en especie humana no es colectivo. Dicho esto, pasemos a los temas gruesos que se esconden. Yo me atrevo a insistir que lo que se viene es una jugada maestra del capitalismo financiero mundial. ¿Por qué? Porque en los años 2007-2008, yo me acuerdo, yo estaba en España cuando comenzó la crisis de la construcción. En España, 2006 ya se comenzaba a sentir, 2007 era cada vez más fuerte, pero todo el mundo hablaba de las crisis de las construcciones, de la vivienda, de la edificación. Y de allí se vino a la crisis de los papeles falsetes de la banca con la que han invertido, los llamados hipotecas subprime, que le prestaban plata a usted para que comprara hasta, lo que quisiera. Exactamente, porque entonces a cualquier persona le decían, usted tiene apartamento, venga, ese apartamento vale 100.000 euros, venga, le presto otros 100.000 para que usted lo amueble, para que usted se vaya de viaje, para que prepare el cuarto del bebé que va a llegar, para que le compre carro a su abuela, para que le compre carro a su bisabuela, para que, es decir, endeudaron a la gente, sacaron dinero a montones al mercado, dinero improductivo, y cuando se quebraron, ojo, los fondos de inversión que estaban detrás de esa crisis de los años 2007-2008, ¿qué hicieron? A través de los bancos presionaron a los estados nacionales a que le inyectaran dinero, pero no a la economía, sino a ellos, a sus fondos y a sus bancos. Bueno, ahora vamos a lo mismo, con toda seguridad que vamos a lo mismo. ¿Qué están preparando? El escenario. Como se está cayendo la economía mundial porque no hay consumo, entonces las acciones se caen. De hecho, Ecopetrol hoy tiene la acción deprimida en un 18%. Y entonces, ¿qué van a salir a decir? No el pequeño inversionista. El pequeño accionista no tiene poder. Pero van a salir los fondos de inversión, que detrás de ellos tienen a los fondos de pensiones del mundo, a decirle. Siguiente tema. Claro. Por pensiones. Óigame, es que para allá vamos. Entonces le van a decir a los estados nacionales y al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, óigame, nos estamos quebrando. Ustedes, estados nacionales, ustedes, organismos multilaterales, tienen que inyectarnos recursos porque perdimos el valor de las acciones que tenemos invertidas en 1.001 empresas regadas por todo el mundo. Pero no son empresas que hacen zapaticos, son empresas emporios que se comen estados vivos. Y entonces esa crisis financiera que se avecina le va a inyectar recursos a ellos, no a usted y a mí. No a los empresarios de verdad, no a las economías cotidianas. Segundo, como se prevé que esa situación viene, pues claro, como los fondos de pensiones son los grandes inversionistas, a través de decirle al gobierno, vea, yo tengo que desinvertir en las acciones de las grandes corporaciones internacionales y voy a coger mi plata y se la voy a invertir a usted, gobierno, en títulos del Tesoro. Como quien dice, usted se queda con la deuda, usted me salva a mí y después le cobra a los contribuyentes que son usted y yo, porque nosotros pagamos, así no nos demos cuenta conscientemente. Y los grandes tenedores de esos bonos salvarán su plata con creces a costa de nosotros. Pero los fondos de pensiones tienen allí un gran argumento para decir, ahora sí se requiere una gran reforma pensional global, que es lo que vienen intentando hacer, no en Colombia, en todo el mundo, porque como nos caímos económicamente, no podemos seguir teniendo este tipo de regulaciones, y con eso nos van a meter el golazo, que es lo que están buscando. Por favor, en economía y en geopolítica no hay ni desayuno, ni almuerzo, ni comida gratis. Alguien lo paga y siempre, siempre habrá taúres de la economía internacional que saben hacer las jugadas maestras para engañarnos a todos. No estamos invitando a la irresponsabilidad colectiva con respecto a los cuidados profilácticos, higiénicos, con respecto a posibles infecciones masivas, pero sí estamos invitando a que no nos dejemos bajar la cabeza
y mirar el foco solo del coronavirus mientras se viene la hecatombe de una economía mundial que se está reacomodando a costa, óigame bien, de los niños del Chocó, de los niños de la Guajira, de los niños del Catatumbo. ¿A usted le ha preocupado eso? ¿A mí me ha preocupado? Nos ha preocupado que haya gastroenteritis, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, porque no hay agua potable y porque no hay saneamiento y no hay alcantarillado. A usted y a mí no nos ha preocupado. No nos hace ni cosquillas en nuestra conciencia, porque eso es un problema que solo afecta a los pobres, a los desgraciadamente pobres de la humanidad. Aquí nos ha montado una película para que nos afecte mediáticamente a todos y entonces todos nos asustemos porque le tenemos miedo a la muerte. Pero por favor, entienda que el problema no es morirse, el problema es morir en vida, porque vivimos mal. Buenos días. Fábrica de Calzado Rómulo te invita a vivir la Super Promo. Lo que estabas esperando. Del 13 al 15 de marzo en nuestra planta Acopi. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua. ¡Te esperamos! Aplican condiciones y restricciones. Generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.